hace dos días, en Estocolmo, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan sin estar el presente. Fue Patti Smith, en su nombre. Cantó A Hard Rain's Gonna Fall y se puso nerviosa y se equivocó. Sí. Ahora sí que pidió volver a comenzar. Pero sí, tantos años. Bueno, la retomó de donde la dejó, sí, porque dijo, volverla a comenzar la canción dura es como eterna, cinco minutos. Es eterna. Sí, pero dijo, perdón, porque estoy muy nerviosa. Tantos años de gitana y no saber mover el abanico. Pero fíjate que la versión fue muy buena, o sea, orquestada. Y bueno, se basa mucho en la versión original, pero tenía una orquestación muy padre. Pero yo creo que Patti Smith, o sea, independientemente que es una de las artistas referentes del punk de los 70s, nunca le había tocado como ese foco tan fuerte, digamos. La formalidad, sí, hay un punto en donde sí se puede poner nerviosa porque no ha tenido ese mainstream nunca. O sea, sí es un artista de culto, pues. Pero bueno, la formalidad también, ¿no? Es el Nobel, la Academia, recogiendo el premio de Dylan. Pero y aparte, yo creo que iba a ser la entrega más vista del Nobel en la historia del Nobel. Sí. Claro. O sea, era un momento muy... Probablemente. Un momento muy importante en la literatura también, en los mediáticamente y en la literatura, sí, ¿no? Sí, pero me imagino que sí, tienes razón, debe decir como que ver al rey si acojona. Exacto. Supongo. Y le aplaudieron cuando dijo, perdónenme, es que estoy muy nerviosa. Ellos mismos le aplaudieron. Sí, es que sí, yo creo que es lógico. Y pues, mi Bob mandó sentidas palabras, pero como decía, pero Claudia Silva decía que qué inteligente era lo que había mandado Dylan. Sí. Pues por supuesto, pero mira, agradece, ¿no? Y dice, bueno, desde temprana edad me he familiarizado y he leído y absorbido el trabajo de aquellos que fueron señalados con tal distinción, Kipling, Shaw, Thomas Mann, Albert Camus, Hemingway. Estos gigantes de la literatura y sus trabajos que se enseñan en las aulas, que se guardan en las bibliotecas por todo el mundo y de los que se habla en tono reverente, me han causado siempre una gran impresión. Que yo ahora me una a los nombres de una lista así supera de verdad cualquier palabra. No sé si estos hombres y mujeres pensaron alguna vez en el honor de ganar un premio Nobel, pero supongo que a cualquier persona del mundo que escriba un libro, un poema o una obra puede albergar ese sueño secreto muy adentro. Estaría probablemente enterrado tan hondo que ni siquiera sabrían que está ahí. Si alguien me hubiera dicho que tenía la más mínima posibilidad de ganar el premio Nobel, habría pensado que tendría las mismas posibilidades de poner un pie en la luna. De hecho, durante el año en que nací y unos años después, no hubo nadie en el mundo que fuera considerado lo suficientemente bueno como para ganar este premio Nobel. En efecto, se declaró desierto varias veces. Así que reconozco que estoy, cuando menos, en una compañía muy especial. En cuanto estaba de gira cuando recibí esta sorprendente noticia y me llevó más de unos minutos procesarla adecuadamente. Empecé a pensar en William Shakespeare y aquí viene lo importante del asunto. Estamos leyendo ahora sí que la nota que mandó Bob Dylan al comité del Premio Nobel. Empecé a pensar en William Shakespeare, la gran figura literaria. Quiero pensar en él, que él mismo se consideraba un dramaturgo, o sea, un hombre de teatro. El pensamiento de que estaba escribiendo literatura no podía haber entrado en su cabeza. Sus palabras fueron escritas para un escenario, pensadas para ser habladas, dichas, no leídas. Sus palabras fueron escritas para... Perdón, cuando estaba escribiendo Hamlet, estoy seguro de que estaba pensando en muchas cosas. ¿Quiénes son los actores apropiados para los papeles? ¿Dónde conseguir el cráneo? ¿Cómo debe ser representado esto? Quiero que esto se desarrolle en Dinamarca. Su visión creativa y ambiciones estaban por delante de cualquier cosa en su mente, pero también había otras cosas más mundanas que había que considerar y de las que hacerse cargo. ¿Hemos logrado la financiación suficiente? ¿Hay suficientes asientos para mis patrocinadores? ¿Dónde puedo conseguir un cráneo humano? Uh-huh. Efectivamente. Apostaría que lo más lejano en la cabeza de Shakespeare era la pregunta, ¿es esto literatura? Cuando empecé a componer canciones de adolescente, e incluso cuando empecé a conseguir algo de renombre por mis habilidades, mis aspiraciones para aquellas canciones, nunca fueron mucho más lejos. Pensaba que podían ser escuchadas en cafeterías o bares, quizá más adelante en lugares como el Carnegie Hall o el Carnegie Hall o el Palladium de Londres. Si estuviera pensando en grande, quizá pudiera imaginarme grabando un disco y escuchar mis canciones en la radio. Ese es el verdadero gran premio dentro de mi cabeza. Grabar discos y escuchar, perdón,
Mis canciones en la radio significaba que estaba llegando a una gran audiencia y que quizá podía seguir haciendo lo que me propuse hacer. Bien, aquí me voy a brincar un cacho. Bueno, llevo haciendo lo que me propuse hacer por mucho tiempo ya. He grabado docenas de discos y he tocado en miles de conciertos por todo el mundo. Pero son mis canciones el centro vital de casi todo lo que hago. Parece que encontraron un lugar en las vidas de tantas personas y en tan diferentes culturas, y me siento muy agradecido por eso. Pero hay una cosa que debo decir. Como intérprete, he tocado para 50,000 personas y para 50 personas. Y puedo asegurarles que es más difícil tocar para 50 personas. Sí. 50,000 personas son como una sola persona. Y no es así cuando hay 50. Toda persona tiene una identidad separada, individual, un mundo dentro de sí misma. Puede percibir las cosas de manera más clara. Tu honestidad y cómo se relaciona con la profundidad de tu talento se pone a prueba. El hecho de que el jurado del Nobel sea tan pequeño no es cosa de poco para mí. Pero como Shakespeare, o sea, no es cualquier cosa uh-huh. para mí, pero como Shakespeare, estoy a menudo ocupado con la búsqueda de mis esfuerzos creativos y haciéndome cargo de todos los aspectos mundanos de la vida. ¿Quiénes son los mejores músicos para estas canciones? ¿Estoy grabando en el estudio apropiado? ¿Es esta canción, está esta canción en la nota adecuada? Algunas cosas nunca cambian, incluso en 400 años. Ni una vez he tenido tiempo para preguntarme a mí mismo, ¿son estas canciones literatura? Así que agradezco a la Academia Sueca, tanto por tomarse el tiempo de considerar esa misma pregunta, como para finalmente ofrecer tan maravillosa respuesta. Mis mejores deseos para todos, Bob Dylan. Muy bien. No, pero bueno, sí. Eso no es literatura. No, por supuesto que sí. Pero, o sea, pero el abofeteo así de, pues sí. Miren, yo estoy pensando en otras cosas. Yo me subo a un escenario, queridos literatos, no sé si sepan lo que eso se siente. Me parece como sí. Muy, o sea, primero fino. Dijo, estoy choqueado, primero, sí, para que entiendan, sí, por qué me tardé en contestar. Y sí, luego ya los puso en su lugar, ¿no? Pues sí, no al jurado, por supuesto. No, a los que se quejaron y a los que decían, ay, qué injusto, y no, que causó tanta polémica, entonces, bueno. Y es totalmente cierto, ¿sí? Shakespeare vivía de su público, de un público de analfabetas, uh-huh, en un 99%. Claro. La gente no sabía leer. El otro día vi El Hombre de la Mancha, y de repente, pues llega un recado, Don Quijote le manda una carta a Dulcinea, ¿no? Entonces llega la carta y se la arrebatan unos vagos ahí. ¡No, a ver, frente! A ver, que no sé leer. ¡No, yo tampoco sé leer! ¡Nadie sabe leer! Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vamos a burlar de tu carta, pero nadie sabe leer. Y es real. Es claro. Decir, en ese sentido estamos, hoy por hoy, en el siglo XXI, y esto va a sonar horrible quizá, pero estamos mejor que nunca, en el sentido de que hay más gente que sabe leer que nunca en la historia. Claro. Sí. Antes nadie sabía leer. Nadie. No. O sea, sabían leer tres personas. Sí, el bestseller de la época de 1800, ¿te gusta que hayan sido, qué, no sé, 500 ejemplares? No, pero además era de eso. Además era como de aprendérselo de memoria. Claro. Y así, o sea. Y por eso la poesía también, pues, era, los bestsellers eran poesía, eso es más fácil de aprenderse. No, y además era la poesía, hasta hace poco, no era algo que se podía ver en vivo, o sea, tenías que ir a algún lugar, entonces veías gente recitando. Y últimamente, bueno, hace varias décadas, pues ya la poesía se convierte en algo de los libros y se empieza a morir precisamente por eso. Pues Bob Dylan es premio Nobel de Literatura y ya aceptó. Finísimo, finísimo. Sí. Grandes palabras. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MB.